Señores, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Hoy nos acompaña también la profe Gilia. Vamos a estar los dos con ustedes un ratico compartiendo esta última unidad ya que se ha activado en el curso de matemáticas operativas de trigonometría. Esta es la primera parte de trigonometría y pues hola Gillian, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, ¿y tú? Ya yo estaba... Gracias. Ya había saludado y todo. Ya había saludado a algunos muchachos y les dije, vamos a esperar al profe Jorge, no se desesperen. Y sí, muy contenta de estar nuevamente contigo compartiendo este encuentro. Espero que sea del agrado de todos los muchachos. Que comprendan sobre todo la temática que hoy tenemos para ellos. Claro que sí, Gillian, claro que sí. Bueno, como les decía, ya nos acercamos al final de nuestro curso. Ha sido un curso intenso, bastante desarrollo temático. Hemos visto muy buenos trabajos de parte de ustedes, muy buen esfuerzo, mucho interés. Y esa es la idea con estos entornos virtuales de aprendizaje, pues que nos conectemos, que estemos pendientes del proceso como tal, de generar aprendizaje, que es realmente lo que nos interesa. Recuerden que la matemática, como siempre lo vimos desde el inicio del curso, incluso con el video del Pato Donald en el mundo de matemáticas, es simplemente un lenguaje y un lenguaje que se utiliza en todas las disciplinas y particularmente en el área de gestión ambiental. Van a tener que organizar información, estructurar información, abordar soluciones o problemas y más bien y proponer soluciones a las problemáticas ambientales. Y esta habilidad, Gillian, nos las proporciona es la matemática. La matemática es un gimnasio mental que nos ejercita para tomar buenas decisiones, para estructurar la información, para organizar las ideas. Y no tanto, alguien me preguntaba, y es que nosotros en algún momento vamos a tener que resolver un caso de factorización en un problema ambiental. Pues no sé si sí o si no, lo más probable de pronto es que no, pero si no es así, la preparación que nos dan las matemáticas es a eso, es a generar una estructura mental organizada que nos permita solucionar problemas de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar hoy con la última unidad de trigonometría. Vamos a ver primero un poquito de contextualización de lo que es en sí la trigonometría y ya pasamos a algunos temas fundamentales que creo que vamos a alcanzar a ver hoy, que es una herramienta fundamental que venimos trabajando desde octavo grado, que es el famosísimo teorema de Pitágoras. Realmente, ahí ya Gilia nos va a aclarar un poquito de ella en términos de realmente lo que uno usa no es el teorema de Pitágoras, sino un corolario que es lo que nos sirve a nosotros para resolver problemas de aplicación en triángulos rectángulos. Pero bueno, ese es el contenido que tenemos para hoy. Algo importante que conversábamos Gillian y yo la vez pasada, y es que, digamos, por el carácter que tienen estos escenarios virtuales, es muy probable, chicos, que no alcancemos a desarrollar durante los espacios de tutoría virtual todos los temas que hay propuestos en el aula. Eso, lamentablemente, pues se nos escapa de las manos a la profe y a mí porque tenemos que estar limitados siempre por el factor tiempo. Entonces, es muy probable que hayan algunos temas, como pasó en la unidad anterior, que era la unidad de sistemas de ecuaciones y ecuaciones lineales y cuadráticas, que lamentablemente, pues por factores de tiempo, no alcanzamos a abordar dentro de las tutorías. Pero digamos que siempre es una dinámica a la que ustedes tienen que enfrentarse. No esperen que el profesor, el tutor de su curso, sea cual sea, alcance a abordar el 100% de las temáticas en las tutorías. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero no es así, no es así. Por eso esta metodología requiere de un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, de una disciplina muy grande, de una capacidad de trabajo y de una palabra que me gusta a mí mucho usar y es la autonomía. Realmente estos son escenarios diseñados para trabajar con base en eso, en la capacidad que cada uno de nosotros tenga de acceder a los materiales que hay en el aula y ya, obviamente, en estos encuentros sincrónicos virtuales, pues casi que aclarar dudas, aunque
Nosotros hemos tratado, Gillian y yo, de estar muy pendientes semanalmente con ustedes, acompañándoles, dándoles algunas instrucciones básicas y generales que les permitan de una manera más fácil acceder a los contenidos. Pero realmente, pues, quisiéramos que el tiempo fuera más, que nos permitieran estar un poco más con ustedes, pero entendemos las dinámicas de, digamos, de cada uno de los estudiantes, las incompatibilidades laborales, incluso que no les permitan a todos estar presentes en los encuentros. Pero esa es la idea, pues, ese avanzar un poco con estos encuentros y pues tratar de asimilar y adquirir los conocimientos pues, de una manera un poquito más directa. Bueno, quiero, antes de iniciar, Gillian, aclararles o mostrarles en la infografía de la ruta de aprendizaje. Recuerden que pues, nuestra unidad, precisamente unidad 4 de trigonometría, empezó el pasado, digamos, lunes 12, que era festivo, pero bueno, ya llevamos, vamos acercándonos a la primera semana de desarrollo. Esta semana está, digamos, habilitada hasta el 26 de octubre, que es la fecha en la que el curso finaliza. En ese momento ya todos los estudiantes pueden consultar sus notas definitivas en plataforma, porque recuerden que esta plataforma va acumulando las notas de sus actividades y ya pueden entonces casi que estar, digamos, conociendo la definitiva que vamos a reportar Gillian y yo a la institución a través del sistema pues, que se maneja ya en la universidad. Es importante aclararles, Gillian, que, o recordarles más bien que hay tres actividades. Estas tres actividades, digamos que pretenden evaluar algunos temas fundamentales de la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas, quizá una de las más aplicables a la vida cotidiana, a la práctica. Casi que desde el nacimiento de la humanidad como tal, se aplica trigonometría. Ahorita incluso en el recorrido histórico, que va a ser muy cortico, vamos a ver cómo la trigonometría se aplica a la construcción, precisamente en las pirámides de Egipto fueron una de las primeras construcciones que utilizaron algunos elementos de la trigonometría. Actualmente se sigue aplicando a nivel de las ingenierías como tal, particularmente en la aeronavegación, particularmente en la solución de problemas cotidianos, específicamente del área de la ingeniería civil. Y en fin, en muchas otras áreas que se me escapa en este momento de pronto comentarles, pero la trigonometría es eso, se aplica demasiado, es bastante extensa. Realmente lo que vamos a alcanzar a desarrollar aquí en esta unidad 4, pues son algunos conceptos muy básicos de lo que son ciertas herramientas trigonométricas y particularmente, pues vamos a hablar de dos de ellas que son fundamentales, que es la ley de senos y la ley de cosenos. Para llegar allá a la ley de senos y a la ley de cosenos, pues primero tendremos que haber abarcado un poco de conceptos geométricos y trigonométricos, que es lo que vamos pues como a ver con la profe Gillian hoy. Entonces les decía, en esta unidad hay tres actividades, tres Jorge, cuestionarios. Sí, Gillian, cuéntame. Perdón, no vas a grabar. Ah, me asustaste, recuerda que en Zoom se graba automáticamente. Ah, bueno, es que no aparece el botón encendido, entonces me preocupé. Pero entonces vamos a ver. Sí, porque ahí dice... No, está grabando, sí, porque aquí ya me aparece la opción de pausar la grabación o detenerla. Entonces, siempre las programo en Zoom con que grabe automáticamente. Me alcancé a asustar porque efectivamente nos pasa siempre, compañeros, a Gillian y a mí cuando estamos en videoconferencias en Meet, que ahí en Meet sí hay que ponerla a grabar y efectivamente es un desastre porque se nos olvida. Gracias, Gillian. Muchas gracias. No, a ti. Qué pena interrumpir. No. Todo lo contrario. Antes, muchas gracias a ti por haberme acordado. Pero sí, gracias a Dios estamos grabando. Bueno, entonces, les comentaba ya para terminar esa parte que serán tres actividades. Una que evalúa la ley de seno, otra que evalúa la ley de los cosenos y un cuestionario final que va a recoger como de manera global todo lo que vamos a ver en términos de la aplicación del teorema de Pitágoras, la ley de senos y la ley de cosenos como tal. Entonces, recuerden que la fecha es el 26, para que tengan eso muy claro. Ahí sí no vamos a poder ampliar los plazos porque ya la institución nos exige que estemos pues como terminando
en esa fecha, y obviamente ustedes en esa fecha también estarán iniciando con nuevos cursos, y por tanto entonces traslapar el desarrollo de, simultáneo de esta actividad con, digamos, con las otras asignaturas que ya se les debieron haber activado, pues se les genera un poquito de complique. Como siempre, compañeros, Gillian y yo lo comentábamos también, aquí hay mucho material muy interesante en todos estos vínculos y estas páginas que hay aquí. Por favor, accedan a ellos, visualicen los videos, que hay bastantes videos de razones trigonométricas, de ley de senos y cosenos. Algo adicional que incluso, pues, les comentamos, Gillian, no se va a evaluar, que son las identidades y ecuaciones trigonométricas. Realmente requeriríamos bastante tiempo para poder entrar a evaluar estos dos temas, pero pues igual ahí está para que ustedes, pues, los puedan conocer o visualizar. Pero básicamente aquí están las tres actividades: ley de seno, ley de coseno y el parcial final, que, como les digo, involucraría, pues, lo que vamos a ver hoy y los temas que vamos a ver en la próxima reunión. Ah, bueno, se me olvidaba, Gillian, la próxima reunión es el próximo miércoles 21, y obviamente ya sería la última reunión, digamos, el último encuentro, para poder dar, pues, como por digamos, sentado ya por terminada ya la asignatura. ¿Listo? Sí. Bueno, compañeros, entonces vamos a empezar. Me confirman, por favor, Gillian y compañeros que están visualizando la presentación, donde dice matemáticas operativas trigonometría, por favor. No, en este momento no, Jorge, solamente estás proyectando parte del curso virtual. Ok, debe ser que no la he compartido. Vamos, ajá, a decir, ahí creo que ya, ¿cierto? Ahora sí, okay, correcto. Listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar con esta unidad de trigonometría. Es una unidad muy bonita, o una temática muy bonita, quizá de las, como les decía, más aplicables al contexto cotidiano de la vida del hombre, que es la trigonometría como tal. Yo creo que paralelamente con una herramienta del cálculo, tanto el cálculo infinitesimal, el diferencial, el integral, son casi que el sustento que ha permitido que las ingenierías y las tecnologías como tal se desarrollen y pueda haber este boom ahorita en términos de lo que se espera, pues, de todo este tipo. Bueno, algo de historia, y es que le preguntaba yo ahorita a Gillian, bueno, ¿será conveniente mostrarles este video? Resulta, muchachos, que hace casi 300 años antes de que naciera Jesucristo, o sea, creo que en el año 292 antes de Cristo, hubo una persona que, utilizando algunos conceptos básicos de la trigonometría y particularmente de la geometría, pudo casi que medir con asombrosa exactitud el radio de la Tierra. Aquí hay un video que nos va a contar un poquito de esa historia de cómo este señor llamado Eratóstenes, precisamente en el año, Gillian, si no estoy mal, 292 antes de Cristo. O sea, imagínense, faltaban 292 años para que naciera Jesucristo, y ya este hombre estaba haciendo cálculos con extremada exactitud del radio de la Tierra. Y los conceptos y las herramientas que usó, para sorpresa de nosotros, pues fueron básicamente un pozo que era iluminado al mediodía por el sol. Entonces, en ese momento del mediodía, los rayos del sol que caen perpendicularmente hacia la Tierra alumbraban el fondo del pozo de agua. Esto era, creo que, Asuán. Y una torre que era un faro, el faro de Alejandría. Entonces el hombre lo que hizo fue, en ese momento, simplemente medir un ángulo que se formaba entre la vertical de los rayos del sol que caían y alumbraban el fondo del pozo, y la línea que, prolongada desde el centro de la Tierra, se ajustaba, pues, al faro de Alejandría. Y midió ese ángulo y, con un cálculo sencillo, pues, logró determinar el radio de la Tierra. ¿Esto para qué? Para que veamos precisamente la aplicabilidad que históricamente ha tenido la trigonometría y que sigue teniendo la trigonometría. Particularmente, por ejemplo, las personas que les gusta la navegación, la aérea o la marítima, pues básicamente las rutas actualmente incluso se trazan o se miden con cálculos trigonométricos sencillos. Pero bueno, vamos a ver el video. Es un video corto,
dura 4 minuticos. Ustedes, por favor, me confirman que estén escuchándolo y visualizándolo. El tamaño de... ¿Estamos escuchando, Gillian? Sí, Jorge, se está escuchando bien. Ok, perfecto. La Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el sol, el día de solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual, usando una tabla de equivalencias con tangente, le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía, que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza. Y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Bueno, yo creo que algo claro y es que el hombre era un ingenioso, ¿cierto? Poder hacer todo ese raciocinio, esos supuestos de los rayos del sol, haber escogido precisamente el mediodía de ese sol. Solsticio de verano, es decir, reviste una gran, rigurosidad en la aplicación del método, aunque de pronto pues, los resultados que conocemos ahorita sean un poco diferentes. Sin embargo, Gillian, hablar de 40.000 kilómetros a 42.000 kilómetros, pues en un término de casi 2.300 años de historia, pues yo creo que no sea mucho. Y la precisión es asombrosa, incluso ahorita los científicos
que ya, digamos, de la NASA, que tiene establecido la medida de la circunferencia de la Tierra en 40.000 kilómetros, un poco más, pues se asombran de la precisión que tuvo este señor en el 235, no en el 297, 235 antes de Cristo. Es decir, es una interesante postura y todo para que visualicemos cómo a partir de unos sencillos conceptos geométricos y trigonométricos, pues este señor pudo lograr semejante hazaña, ¿cierto? Sin embargo, digamos que la metodología es algo intrincada y algo artificiosa, pero vale la pena pues resaltar el ingenio de nuestro querido amigo Eratóstenes. Gillian, si quieres aportar algo aquí. No, Jorge, de hecho no conocía el video, ¿cierto? Pero me asombra muchísimo el ingenio, como dices tú, que tenía para la época. Realmente no había mucha tecnología al respecto, tampoco se había desarrollado demasiado el conocimiento como para que él llegara a ese cálculo tan asombroso y tan cercano, tan próximo a lo que hoy en día se ha podido calcular. Al igual que tú, me sorprende mucho. Creo que también, poniéndole un poco de humor, no había tanta internet y tanta tecnología, tantas distracciones, ¿cierto? Entonces él obviamente se ocupó de todas esas cosas que parecen irrelevantes para nosotros. Muchas veces creemos que no son importantes porque no tienen que ver con nosotros, pero realmente lo que tú dijiste al principio es totalmente importante. Toda esta tecnología de la que estamos disfrutando hoy radica o viene de ese desarrollo de la ciencia y de la tecnología, o sea que no podemos por debajear ese conocimiento, ese desarrollo de la tecnología, esos aportes tan importantes que han hecho estos personajes y yo al igual que tú resalto mucho la labor y el ingenio que tuvo Eratóstenes. Claro que sí, no, y fundamentalmente lo que dices es cierto, o sea, ¿cómo llegan personas a, o llegaron en su momento a semejante metodología? Pues básicamente los distractores eran muchos menos, eso créanme que implica pues, y hay que hacer el análisis. Sin embargo, hablando ya un poquito más general, pues también les comentaba que dicen los historiadores que para la construcción obviamente de las pirámides con ese nivel de precisión, con esa estética tan perfecta, esa alineación perfecta, pues obviamente tuvieron que mínimamente utilizar unos conceptos fundamentales de la geometría y que son básicamente lo que son los triángulos rectángulos, unos triángulos muy importantes, muy particulares que cumplen, digamos, unas condiciones, digamos, especiales y específicas que incluso es en la cual o en la figura en la que se desarrolla casi todo el pensamiento trigonométrico o la rama de la trigonometría como tal. Es en esos triángulos que vamos a denominar triángulos rectángulos, ¿listo? Todos sabemos que, digamos, o recordemos a partir de esta diapositiva que hay aquí, algunas propiedades fundamentales de esas figuras llamadas triángulos. Y cuando hablamos de triángulos, recordemos que incluso desde la composición etimológica, es decir, de la palabra per se, triángulo yo puedo dividirlo como en dos partes. Por una parte está tri, que viene de tres, y ángulo, que viene precisamente de la palabra que conocemos actualmente como ese espacio que hay comprendido la región o la porción de plano entre dos semirrectas que tienen un punto en común. Entonces, los triángulos son aquellas figuras geométricas que están constituidas o conformadas por tres líneas y a su vez tres ángulos internos como tal. Sin embargo, hay unas propiedades que vale la pena recordar, que son propiedades que van a tener ustedes que utilizar mucho al interior, digamos, de este trabajo trigonométrico que vamos a hacer. Quizá la propiedad fundamental, y esto casi que me van a perdonar, y de pronto, Gillian, que no se haga la demostración, porque geométricamente se puede demostrar. Recuerden que a nivel de la matemática, no sé, hay tres formas de enunciar las cosas. La primera se llaman axiomas,
La segunda se llaman teoremas y la tercera se llaman corolarios. Y los axiomas son en verdades tan, pero tan evidentes que no se pueden demostrar. Y un ejemplo de un axioma, quizá el fundamental, es el que nos decían por allá en la primaria, que ¿cuántas rectas pueden pasar por un punto? Pues uno puede plantear infinitas rectas, ¿cierto? Por un punto solito del plano pueden pasar infinitas rectas. Eso es un axioma y eso, digamos, que no se puede demostrar desde el punto de vista riguroso y matemático. Entonces, es una verdad tan evidente que no se puede demostrar. Sin embargo, hay otra forma de enunciar las verdades y es la forma de teorema. Pero los teoremas son aquellas verdades que solo se consideran verdad hasta que sean demostradas matemáticamente. Por eso, todos los teoremas tienen que haberse demostrado. Incluso les cuento, el teorema de Pitágoras, que es el que vamos a recordar aquí, es uno de los teoremas que tiene más demostraciones. No sé, Gillian, por ahí hablan de miles de demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras, o cientos, no sabría decirte. Pero, por ejemplo, esta propiedad fundamental que estoy enunciando, que voy a enunciar aquí, es una propiedad que proviene de un teorema que se puede demostrar, pero vamos a omitir esa parte de demostración y simplemente vamos a centrarnos en la aplicación del teorema como tal. ¿Qué es esta verdad o esta propiedad fundamental? Nos dice que siempre en un triángulo, cualquier tipo de triángulo, siempre, la suma de las medidas de los ángulos internos va a dar 180 grados. En caso de que estemos midiendo, pues, los ángulos en este sistema, que ya saben que es el sistema sexagesimal, que es el que usa el grado como unidad de medida. Porque así a nivel de comentario, hay otros sistemas para medir ángulos, que es el sistema cíclico, que utiliza los radianes, no vamos a mirar aquí que es un radian, y el sistema hexadecimal, que también tiene otra unidad para medir. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Miren que aquí, este triángulo verde que tenemos pintado aquí, tiene tres ángulos internos. Los voy a subrayar nuevamente. Aquí hay un ángulo interno, aquí hay otro ángulo interno y aquí hay otro ángulo interno. Por lo general, los ángulos casi siempre toman una denominación o se denotan con letras griegas. Sin embargo, pues en este caso aquí, como el triángulo está expresado, este es el triángulo ABC, pues no sé, se me ocurriría decir que simplemente este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo, no sé, ¿qué letra le ponemos, Gillian? Delta, no sé, cualquiera. ¿Y cómo teta son? Puede ser que es muy utilizado. Ah, bueno, teta. Teta o lambda. También. Esta es una bolita con una rayita como en el medio. Bueno, voy a borrar esto que me quedó horrible. Holanda aquí. También puede ser. Vamos a ponerle aquí, no, vamos a ponerle con esa denominación para que, marcador, ay, perdón. Opciones. Siempre les he dicho que esto es complicado manejar este bendito lápiz, pero bueno, ahí hemos aprendido, Gillian, ¿cierto? No me quedó bien. Ay, Dios mío, vamos a ver. Sí, ahí vamos aprendiendo. Listo, entonces aquí vamos a ponerle este, dijimos que era el teta, algo parecido a esto. Y como son angulitos, vamos a ponerle una gorrita arriba indicando que son ángulos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esta propiedad? Que si yo sumo las medidas de esos tres ángulos, es decir, si yo sumo la medida del ángulo alfa, más la medida del ángulo beta, más la medida del ángulo teta en este caso, esa suma siempre, compañeros, nos va a dar un valor de 180 grados. Digamos que eso es, como decimos actualmente, impajaritable. Eso se cumple siempre en cualquier tipo de triángulo. Ojo con esta propiedad que la vamos a necesitar mucho ahorita que pasemos a hacer ejercicio. Bueno, otra propiedad importante, ya habla de algunos tipos de triángulos. Hay unos triángulos que los llamamos triángulos equiláteros. Esos triángulos son aquellos triángulos en la medida de los tres lados es equivalente o es igual, digámoslo. Y resulta que en los triángulos equiláteros, las medidas de los ángulos internos también son, digamos, iguales. Lo mismo, esa es una propiedad bien importante. Esto solamente se cumple en los triángulos equiláteros, o sea, un triángulo que tenga los tres lados iguales, a su vez, entonces, digamos que las medidas de los ángulos internos tendrán que ser iguales también. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién me puede decir cuánto tienen que medir
un ángulo interno de un triángulo equilátero. Ya podemos decir eso, porque acabamos de decir que si la suma de los ángulos internos es 180 y que si los triángulos equiláteros son equiángulos, es decir, que la medida de los ángulos internos también es igual, ¿quién me puede decir entonces, para calificarle y subirle la nota en alguna actividad, cuánto miden los ángulos de un triángulo equiángulo? ¿Quién se anima a participar? Luisa, Cristian, Yesid, no sé. ¿Quién me puede decir? Carolina, Joana, Adriana, Laura, Edwin. ¿Ah? ¿Quién se anima? Yo me animo, Jorge. Ya que ellos no se animan, me animo yo. ¿Qué tal? Entonces. A ver, ¿quién habló por ahí? No lo vi. ¿Quién habló? Hágale, hágale, compañero, bien pueda. Láncese al ruedo. Me dirían 60 grados. Claro que sí, Joana. Tiene que medir. Gracias. Sí, señora, tiene que medir 60 grados, porque si ya dijimos que la suma de las medidas era 180. Bueno, yo estaba diciendo 60, profe, disculpe ahí, no, que no, el micrófono no me dio. No, está bien, no te preocupes, Cristian, igual, para un momentico, pero bien, muy bien, Joana, dale, Cristian, dale. Excelente. Entonces ya tenemos, mire, una buena conclusión, y esta conclusión se permite obtener a partir de la primera propiedad de que la suma de los ángulos, de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180, y que de los triángulos equiláteros siempre son equiángulos. Muy bien, ahora, otro aspecto importante es que los ángulos opuestos son de la misma medida si dos de los lados de un triángulo son iguales. También es una propiedad, de pronto no va a ser tan frecuentemente usada en estos casos. Y digamos de alguna manera, digamos que la propiedad aquí fundamental es esta, la primera que analizamos. Las medidas o la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Ahora vámonos a ir a un triángulo muy especial. Ese triángulo especial se llama triángulo rectángulo y es el triángulo en el cual se va a desarrollar todo, como les decía, el contexto o el constructo teórico de estos conceptos, esta parte que vamos a analizar de lo que es trigonometría. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Pues ya sabemos que es una figura geométrica que tiene tres lados. Pero lo especial aquí es que este triángulo tiene un ángulo cuya medida es de 90 grados. Siempre que un triángulo tenga una medida igual, de los ángulos internos mida 90 grados, se denomina triángulo rectángulo. O que es diferente hablar de un rectángulo a triángulo rectángulo. Listo, son dos cosas diferentes. Recuerden que el rectángulo es un cuadrilátero que tiene cuatro lados y en sí forman unos ángulos de 90 grados todos, pero el triángulo tiene tres lados, sigue teniendo tres lados, pero forman un ángulo de 90 grados. Ahora, los lados de los triángulos rectángulos tienen una denominación muy especial. Miren, los dos laditos que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados, estos dos laditos que están formando aquí este ángulo recto, se van a llamar catetos. Siempre se llaman catetos, los dos laditos que forman el ángulo recto. Y puede ser el lado más grande, porque siempre este lado va a ser más grande que los otros dos, eso viene de una, digamos, del teorema de la desigualdad triangular, pero en este caso, digamos que el lado que está al frente del ángulo de 90 grados se va a denominar hipotenusa, ¿listo? Porque es importante tener esto claro, porque ahorita, cuando ya la profe nos esté hablando de lo que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, precisamente vamos a tener que reconocer cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los catetos de un triángulo rectángulo? Son los dos lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es la hipotenusa? Puede ser o el lado mayor o simplemente el lado que se opone o que está al frente del ángulo de 90 grados como tal. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a recordar ese famosísimo teorema de Pitágoras. Recuerden que incluso en el video del Pato Donald en el mundo de las matemáticas,
analizábamos o contábamos una historia de Pitágoras, de nuestro querido amigo Pitágoras, y Pitágoras se dio cuenta de algo pues, muy interesante que pasa alrededor en función de los triángulos rectángulos. Y es, miren lo que es Pitágoras se dio cuenta, si Pitágoras construye un cuadrado sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y luego construye cuadrados sobre cada uno de los catetos de ese triángulo rectángulo, Pitágoras se dio cuenta que el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa equivale a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de ese triángulo rectángulo. Y ese es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que, abro comillas, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyeron sobre los catetos. Hablábamos ahorita, Lilian, que el teorema de Pitágoras quizás es uno de los teoremas que más demostraciones tiene. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver varias de ellas de forma gráfica. Miren cómo el área de este cuadrado azul equivale exactamente a las áreas de los dos cuadrados que están construidos sobre los catetos, igual aquí también en esta gráfica, en esta animación que hay aquí. Observen cómo realmente puedo meter, digámoslo así, las áreas o los cuadrados que se construyeron sobre los catetos, miren cómo se van trasladando, y exactamente me va a dar igual al área del cuadrado grande, es decir, al área del cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Sin embargo, yo les comentaba ahorita, lo que realmente uno usa no es el teorema. El teorema, digamos que por sí solo, pues no me dice nada interesante, sino que lo que estamos usando es esta expresión que hay aquí, que lo denominamos un corolario, que les decía yo, es otra de las formas de enunciar las verdades en la matemática. Y los corolarios simplemente son como las conclusiones que yo pueda extraer de un teorema. Y eso es lo que realmente nosotros usamos, Gillian, a nivel de la aplicación del teorema de Pitágoras, que vamos a ver que se aplica en innumerables ejercicios. ¿Listo? ¿Cuál es ese corolario? Pues si el teorema de Pitágoras me dice que el área del cuadrado, el área de este cuadrado grande construido sobre la hipotenusa, equivale a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, y tenemos en cuenta que el área de un cuadrado simplemente es el lado o la longitud del lado del cuadrado elevado a la 2, entonces yo puedo decir, vea, ¿qué estoy calculando aquí? ¿Qué es C a la 2? Pues si este es el cuadrado que yo construí sobre la hipotenusa, ¿cierto? Pues obviamente entonces cada uno de estos lados tiene longitud C. O sea que C por C es C a la 2. Miren que aquí simplemente este es el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Si este lado del triángulo vale B, quiere decir que este cuadrado, que yo más o menos estoy aquí esbozando, me disculpan lo burdo del dibujo, pues este lado va a valer B y este también. O sea que el área de este cuadrado que estoy sombreando aquí va a ser B a la 2. Y si este lado vale A, pues entonces cada uno de los lados del cuadrado que estoy construyendo sobre este cateto también va a valer A, y va a valer A, y va a valer A. Luego el área de este cuadrado simplemente es A a la 2. Entonces, el área del cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa es C a la 2, ¿cierto? Ay, perdón, me atrasé. Es C a la 2. El lado del cuadrado que se construyó sobre el otro cateto es A a la 2, y el área del cuadrado que se construyó aquí es B a la 2. Luego, yo puedo decir simplemente que C a la 2, o sea, el área del cuadrado grande, es igual a la 2, o sea, el área del cuadrado pequeño, más B a la 2, o sea, el área del cuadrado más pequeño. En otras palabras, yo puedo concluir que, miren lo interesante, en todo triángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa, vamos a nombrarla con H, porque hipotenusa se escribe con H, es igual a la suma de los cuadrados de los señores llamados catetos. Este, compañeros, es el corolario del teorema Pitágoras y es casi lo que vamos a usar en adelante cuando se trate de aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí ya hay otra animación bien interesante. Voy a borrar esto. Bueno, no lo voy a borrar, pero
vamos a mirar esta animación desde aquí. ¡Ay! ¿Qué hice yo? Perdón, me equivoqué aquí. Metí la pata, Gillian, ¿sí ven? Entonces, vamos a mirar esta nueva animación. Miren cómo el agüita del cuadradito grande exactamente equivale al agua que le cabe a los dos cuadraditos que se construyeron sobre la hipotenusa. Incluso es otra demostración gráfica, Gillian, del teorema de Pitágoras. Pero realmente, repito, el teorema de Pitágoras en sí no sirve. Lo que nos sirve o lo que vamos a permitir aplicar es el corolario. Entonces, repito, ¿cuál es el corolario? Recuerden, el corolario era ¿qué? ¿Quién me ayuda? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el que nosotros vamos a utilizar como tal. Gillian, ¿tienes algo más que de pronto anotar aquí? No, la verdad es que el video es bastante gráfico. A mí me encanta esa animación que tú tienes ahí. Yo creo que mejor no se puede ilustrar. Esta otra que vas a presentar también me gusta mucho porque también puede visualizarse qué es lo que se quiere decir cuando se dice la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces es bastante gráfica, pero lo que acabaste de demostrar a través de esos líquidos, ¿cierto?, que utilizan ahí en la imagen, en el video, me encanta. Yo creo que... Ok, sí, no, y en efecto, Gillian, para no darle más larga, pues, yo creo que en general, digamos, el teorema de Pitágoras está anunciado aquí en esta diapositiva, y es que en cualquier triángulo rectángulo se cumple que el área del cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa, o sea, miren esta área azul, toda esta área azul, ¿sí?, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyeron sobre los catetos. Repito, teniendo, digamos, como especial cuidado en el corolario, que simplemente es el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en todo triángulo rectángulo. Ojo, pues, que esto no se cumple sino en los triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, es un triángulo obtusángulo, oblicuángulo, ya no se va a satisfacer o a cumplir el teorema de Pitágoras como tal. Listo, eso es bien importante. Ahora, muchas veces a mí, digamos, me van a poner o a proponer ejercicios en los que en un triángulo rectángulo, obviamente conozco de pronto al menos dos de sus lados. O sea, puedo conocer los dos catetos y me pregunten por la hipotenusa. O en su defecto pueda conocer la hipotenusa y un cateto y me pregunten por el valor del otro cateto. En este caso, digamos que es bien sencillo porque recordemos pues que aquí está expresado el corolario en lo que estoy subrayando, en donde simplemente me están diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O simplemente haciendo un despeje sencillo, yo puedo decir que el cuadrado de un cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, pero menos el cuadrado del otro cateto como tal. Y en ese sentido, pues yo puedo aplicar esta expresión para poder resolver cualquier tipo de problema que se me presente, siempre y cuando, Gillian, valdría la pena aclararles a ellos, siempre y cuando yo conozca al menos dos de los datos, ¿cierto? Porque si a mí me ponen un ejercicio en un triángulo rectángulo, por ejemplo, en este ejercicio que hay aquí, obsérvelo, qué bonito este ejercicio, es una torrecita, un farito, ese farito tiene una altura de 25 metros, si yo me paro a una distancia tal que quede separado del pie de ese faro 50 metros y quiera extender o levantar un cable que vaya desde donde yo estoy de pie hasta la parte más alta de ese edificio, pues entonces me preguntarán, bueno, ¿cuál será la longitud que debe medir ese cable? ¿Cierto? Y esto, pues obviamente yo creo que para poder visualizarlo, pues entendemos que básicamente la figura geométrica que se está formando aquí es precisamente un triángulo rectángulo. Y entonces, en este sentido, pues yo puedo identificar que en este triángulo rectángulo, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo? A ver, tengo el valor de uno de los catetos que me dicen que vale 50 metros, que viene siendo la distancia que hay, o a la distancia a la cual yo me paré con respecto al pie de ese edificio, de ese faro.
que la altura del faro es de 25 metros, esto correspondería al otro cateto, y como me están preguntando por la longitud del cable que yo pueda tender desde la parte más alta de ese faro hasta donde yo estoy, pues básicamente me están preguntando por una hipotenusa. Entonces, en ese caso, compañeros, observen que el ejercicio va planteado precisamente así. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. Esto es como podemos hablar de los vientos, cuando están los que les guste acampar. Cuando usted va a armar su carpa, usted tiene que colocar unos vientos que son unas tiritas que van desde la parte más alta de su carpa hasta el piso para que la carpa no se le mueva. Eso es básicamente un viento. Entonces, la pregunta es, bueno, si su carpa mide 25 metros de altura, algo hipotético, porque una carpa aunque sí una carpa de conciertos, si la altura de esa carpa es de 25 metros, y digamos la distancia a la que puede colocar la base del cable es de 50, pues ¿cuál va a ser la longitud del cable, cierto? ¿Cuánto te vas a gastar en cable para poder armar esa carpa como tal? Entonces aquí, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es el siguiente procedimiento. Entonces, si sabemos que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pues si yo quiero aquí, como les decía, averiguar el valor del cable que viene siendo la hipotenusa, pues entonces simplemente esa hipotenusa al cuadrado va a ser igual a lo que mide el primer cateto al cuadrado, o sea, 25 metros elevado a la 2, más lo que mide el segundo cateto, que es 50 metros elevado a la 2. ¿Listo? Entonces aquí, hipotenusa a la 2 es igual. ¿Cuánto es 25 elevado a la 2? ¿Quién me ayuda con ese cálculo entonces? A ver los matemáticos aquí. ¿Cuánto es 25 elevado a la 2? 625. ¿625 qué? ¿Metro? ¿Se acuerda del álgebra? Este 2 afecta al 25 y afecta a la unidad. O sea que serían 625 ¿qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Exacto, muy bien, Cristian. Ahora, ¿cuánto sería 50 a la 2? 5 por 5, 25. Entonces serían 225. Perdón, 200, ¿cuánto es? 250. 250, perdón. 2500. 2500, perdón, 2500 metros cuadrados. Ahora, entonces la hipotenusa al cuadrado sería igual. ¿Cuánto es 625 por 2.500? Perdón, más 2.500. Estamos hablando de 3.125 metros cuadrados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como yo no necesito el cuadrado de la hipotenusa, sino la hipotenusa, entonces simplemente abro o saco la raíz cuadrada de este lado, saco la raíz cuadrada de este lado. Guillermo, tú me ayudas con el valor, por favor. Y cancelo la raíz con este 2 y ¿qué me queda? Que la hipotenusa me viene valiendo ¿cuánto? Raíz cuadrada de 3.125. A ver, Cristian, ¿usted qué es lo que tiene para 25 raíz de 25. Raíz de 3.125. 55.90. 55.90 ¿qué? Metros. Quiere decir que en esta situación, miren que aplicando un sencillo cálculo de Pitágoras, pues puedo obtener que necesariamente la longitud de este cable, de este señor que hay aquí, tiene que ser de 55.9 metros. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? Condición número uno para yo poder aplicar, si quieres, Guillermo, ve proyectando ya para que entonces continúes tú. ¿Para qué condición debo tener yo para poder aplicar Pitágoras? Repito, primera condición, que se esté formando un triángulo rectángulo. Segunda condición, que yo conozca mínimo dos de los lados, es decir, o que conozca la longitud de los dos catetos, o que conozca la longitud de la hipotenusa y un cateto, para poder encontrar el otro, ¿listo? Porque si yo no tengo sino uno de los laditos,
Entonces ahí sí se me complica un poco la situación y ya no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, sino que aplicamos un concepto que vamos a ver, me imagino ya, porque ya el tiempo se está acabando, Guilherme, la próxima semana. Pero bueno, Guilherme, bien, pues entonces, si quieres, aquí hay un par de ejercicios o ya, digamos, si quieres tú continuar. Sí, pero me tienes que dejar compartir pantalla. Claro, me dice... perdón. Tranquilo, estaba esperando que terminara. Listo. ¿Desea continuar? Pues yo aquí le voy a decir que sí. Bueno. ¿Ve? ¿Dónde la tengo? Si la tengo, la tenía abierta. ¡Ay, Dios! La cerré, no puede ser. Permíteme. Tranquila, Ángela. ¿Qué pasó? Por fecha. Acabé de cerrarla, no puede ser. Ok. ¿Listo? Ya se está viendo, ¿cierto? ¿Estoy compartiendo en este momento pantalla? No, todavía no, Gillian. ¿No? ¿No? Ah, perdón. Entonces, compartir otra vez. Ah, y... ¿cómo? Espera un momento. ¿Cuál de estas será PowerPoint? ¿Será esta? ¿Cómo sé cuál de estas es? Espera un momento, espera. Sí, espera. Que no me sale dentro de las opciones, es decir. Si quieres, cuando le des compartir pantalla, le dices compartir. Sí. Ah, pero ahí te aparece. Ah, no, ya se actualizó. Es que no la había como reconocido, pero listo. Ya. Ahora ahí sí. Ahí sí está cargando, Guilherme. Listo. Si quieres darle modo presentación para que puedas también. Sí, claro que sí. Bueno, tú acabaste de mencionar este. Voy entonces. ¿Tienes el del barquito? Tengo el del barquito, sí. Aunque no sé por qué no sale el enunciado. Dale clic y le das avanzar para que te salga el enunciado. Ah, ok, listo. Ahí, dale. Ahí. Eso, ya. Exacto. Y aquí abajo, así, ya me deja escribir. Sí. Sí, listo. Entonces dice el ejercicio, vamos a continuar también con las aplicaciones, como lo dijo el profe Jorge. En este ejercicio nos indican que debemos hallar las medidas de los lados de una vela. En la fotografía se ve que tenemos aquí una vela, tiene forma de triángulo rectángulo, este que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. Ajá, pero es una vela de barco, no es una vela de alumbrar. Ah, ok, sí, es una vela de barco, por supuesto. No, porque hay que aclararlo. Una vela, porque para nosotros normalmente, pues nosotros no estamos en la costa, ¿cierto? Entonces uno puede, ay, ¿cómo así que una vela? Sí. Es una vela de barco, por supuesto que sí. Entonces tiene forma de triángulo rectángulo como se ve acá. Nos piden hallar las medidas de los lados de esa vela que tiene forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga un área de 30 metros al cuadrado y que uno de sus catetos mida 5 metros para que se pueda colocar en el mástil, o sea, aquí en el paral, ¿cierto? Que, ajá. Sobre el cual se coloca esa vela. Entonces, el dato que nos da el ejercicio es que el área es igual a 30 metros al cuadrado. Dale ahí, mantener. Debe ser que oprimo demasiado esto, pero no sé por qué me pasa esto. Espera. A mí me pasaba, no le hagas tanta presión a la tabla, sino un pobrecito, porque a mí me pasaba lo mismo. Pero te soy sincera, me pasa solo en el PowerPoint. No me pasa en ningún otro. Me pasa solo en el PowerPoint. Bueno, el área es de 30 metros. Vamos a dejarla sin la M, parece que no la quisiera copiar. Ya sabes que si quieres salte del modo de presentación, a ver si te funciona mejor la tabla, estando por fuera, dale scale, eso. Así. A ver si de pronto ahí te...
Sí, mira. Ah, perfecto. Pero podría ampliarlo un poquito. Vamos a ampliarlo un poquito aquí. Eso, así. Exacto. Yo creo que se ve mucho mejor. Sí, perfecto. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces nos dicen que el área es igual a 30 metros al cuadrado y nos piden hallar las medidas que deben tener los lados. Nos dan uno de los catetos. Nos dicen que uno de los catetos es igual a 5. Yo voy a colocar por acá nuevamente el triángulo. Nos dicen que este lado es igual a 5, nos dicen que el área es 30 metros al cuadrado y nos piden hallar los otros catetos. Aquí es evidente que el ángulo rectángulo es este. Y que los catetos, y que el cateto que falta sería este, que voy a llamar X, y la hipotenusa vamos a seguirla llamando H. Entonces yo necesito encontrar el valor de X, no sé si se está viendo el cursor en este momento, indícame Jorge si de pronto se ve. Lo malo de hacerlo por fuera de la presentación es que el cursor se puede perder y yo aquí también necesito señalar. Sí, si no estoy señalando, no, ¿no lo ven? No. No lo ven, ¿verdad? Vamos a intentarlo nuevamente con la presentación. Entonces, bueno, yo necesito encontrar el valor de X y el valor de H. El área es igual a 30. Ahora, ¿el área de un rectángulo es igual a qué? El área de un rectángulo, de un triángulo, donde utilizo aquí el borrador, yo estaba con el rectángulo, porque Jorge lo mencionó tanto también, triángulo, rectángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo. Y nos dicen aquí que el área es igual a 30, es decir que base por altura sobre 2 es igual a 30, ¿cierto? Resulta que tenemos, vamos a ver si logro quitar esta línea, que también se hace, ok. Resulta que ya nosotros tenemos... aquí la base y la, una de las dimensiones de ese triángulo. ¿Por qué? Tenemos X y tenemos 5. Resulta que en un triángulo rectángulo, en particular los triángulos rectángulos, la base y la altura son los catetos del triángulo rectángulo. O sea que aquí la base sería X y la altura sería 5. Repito. Solo en los triángulos rectángulos, no en cualquier triángulo que te encuentres por ahí, lo ubiques de cualquier manera, no, en los triángulos rectángulos, la base y la altura en el triángulo rectángulo son los catetos. Aquí el los catetos serían X y 5, entonces esa X y ese 5 serán reemplazados en esta formulita para poderlos operar con el 30 y poder encontrar uno de, los, de esos valores, en este caso la X. Entonces, esta es la base, vamos a llamarla más bien así, yo la tomé como H, pero no me parece nombrar aquí base y altura, más bien vamos a corregir, vamos a colocarlo en palabras, base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, me dicen, ¿la base es cuál? La base... En este caso sería la X, la altura sería el 5. Entonces, si la base es X, esto sería X, que es la base, por la altura, que es 5, sobre 2, ¿eso me da igual a qué? El área nos dicen que es igual a 30 metros al cuadrado, entonces esto es igual a 30. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que 5X sobre 2 es igual a 30. ¿Qué puedo encontrar con esta ecuación? Puedo encontrar el valor de X. ¿Qué hago entonces? Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y luego este 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Aquí me queda entonces 30 por 2 sobre 5. 30 por 2 es 60 y 60 dividido 5, eso es igual a 12. O sea que el valor de X es 12. ¿Y X qué es? X es la base, o sea que la base es igual a 12. Ya encontramos la base, teníamos la altura, ¿qué nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Y cómo encontramos la hipotenusa?
La hipotenusa la encontramos aplicando el teorema de Pitágoras que ya explicó Jorge. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Yo voy a borrar esto por acá. Entonces, el teorema de Pitágoras, recuerden que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, ya la base la tenemos. ¿Cuánto vale la base? Vale 12, o sea, el valor de x es igual a 12. Entonces, si sumamos la altura al cuadrado con la base al cuadrado, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, voy a empezar por la hipotenusa, voy a decir la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, digamos que ese cateto 1 sería la base, o sea, 12 al cuadrado, más el otro cateto que sería 5 al cuadrado. Entonces, aquí con esto ya podemos encontrar el valor de h. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, y luego para quitar este 2, ¿qué hacemos? Sacamos raíz del lado derecho, pero primero hagamos esta suma, a ver, 144 más 25, ¿cuánto nos da? Eso nos da 169. O sea que si h al cuadrado es 169, para encontrar el valor de h sacamos raíz del lado derecho, le sacamos raíz a 169 y la raíz de 169 es igual a 13. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Nos pedía encontrar las medidas o los lados de una vela que forma este triángulo rectángulo. ¿Qué teníamos? Teníamos solamente uno de los catetos. Teníamos uno de los catetos que era igual a 5. Y teníamos el área de esa vela, que era igual a 30 metros al cuadrado. ¿Para qué nos sirvió el valor de 30 metros al cuadrado? Porque teniendo que el área es igual a base por altura sobre 2, y que la base era, bueno, nosotros aquí, o yo aquí lo llamé X, y que la altura era 5, con ese valor de 30 podía encontrar, o sea, con el área que era igual a 30, podía encontrar el valor de X. Encontramos el valor de X, nos dio 12, y luego para encontrar H, que sería ya la hipotenusa de ese triángulo, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y los catetos eran 12 y 5, entonces 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Al final entonces obtuvimos que h es igual a 13. Ya obtuvimos entonces todos los lados de ese triángulo. Bueno, vamos a continuar. No sé si están copiando o lo dejo hasta ahí. ¿Puedo continuar? Igual esto, recuerda que queda grabadito, entonces. Ah, sí, sí, yo creo que no hay problema. Listo, entonces revisemos este otro triángulo. Aquí nos piden encontrar el valor de la C. Bueno, acá faltó de pronto el datico, indicar que aquí esto vale 90 grados. ¿Sí? Este es un triángulo rectángulo también. Y recordemos que en el triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos, o sea que este es un cateto, llamémoslo cateto 1, este es el cateto 2 y esta es la hipotenusa. Le vamos a aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, si a mí me piden encontrar el valor de C, que es uno de los catetos, pues lo aplico y despejo de ahí el cateto que me indiquen, ¿cierto? Entonces voy a anotar por acá, cateto 1 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Ese es el teorema de Pitágoras, podemos trabajarlo con letras, podemos trabajarlo indicando cuáles son los valores de los lados. Lo importante es tenerlo claro y despejar el dato que nos pida el ejercicio. En este caso es uno de los catetos, el valor de C. Bueno, ahora sí voy a reemplazar. El cateto 1 aquí lo he llamado 9, entonces esto será 9 al cuadrado, más el cateto 2 es C al cuadrado, y la hipotenusa, que en nuestro caso vale 15 al cuadrado.
Es 9 al cuadrado más C al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. De aquí voy a despejar ¿a quién? Al valor de C. Pero antes voy a elevar al cuadrado estos dos valores. Ustedes me van a ayudar, por favor. 9 al cuadrado ¿es cuánto? Bueno, ese valor es, yo creo que ustedes ya lo conocen. Ese es más fácil porque es un dato que está en las tablas de multiplicar y lo memorizamos. Es 9 por 9, que es 81. 9 al cuadrado. Pero me ayudan entonces con 15. A ver, 15 por 15. 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. Okay. 225. Muchas gracias, Jorge. Y luego entonces despejo el valor de C, pero antes, ¿qué tengo que hacer? Este 81, como esta es una ecuación, pues debo despejar el valor de C. Este 81 que está positivo a la izquierda, lo voy a pasar a la derecha a restar. Entonces acá nos queda que C al cuadrado es 225 menos 81. Entonces, C es igual a ¿qué? Bueno, C al cuadrado es igual a 225 menos 81. ¿Cuánto nos da eso? 144. 144, y ya para encontrar el valor de C, entonces este 2 lo quito sacando raíz del lado derecho. Obviamente aquí me va a quedar un más o menos, pero recordemos que como estamos trabajando con el valor de uno de los lados del triángulo, pues solo tomamos el valor positivo, ¿ok? Aquí solamente se toma el valor positivo. Y la raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Entonces, el ejercicio, que en este caso pues no tenía el enunciado, pero sí, miren que aquí estaba el signo de interrogación, nos pedía encontrar uno de los catetos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el teorema, reemplazamos los datos de acuerdo a lo que especificamos y despejamos el valor de la variable. En este caso, el cateto 2, que es el valor de C. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o continúo. ¿No? Miriam, de pronto es importante, yo no sé si puedes retrocederte a la diapositiva anterior. Sí, aquí. Exacto, porque es que aquí es bien importante una cosa. ¿Se acuerdan, muchachos, que yo les había dicho que uno puede utilizar Pitágoras únicamente cuando tenga la longitud de al menos dos de los lados? Y miren que en este ejercicio, al menos de forma inicial, solamente me dieron la longitud de uno de los catetos, el de 5 metros. Pero me dieron el área, ¿cierto? Entonces, lo que hizo la profe fue primero usar esa información del área para poder encontrar el valor de la base y ya con el valor de los dos catetos, ahí sí poder aplicar el teorema de Pitágoras y encontrar la hipotenusa, porque habíamos quedado en eso, en que yo utilizaba Pitágoras únicamente cuando tenga la longitud de dos de los lados y cuando sea el triángulo rectángulo. Entonces, listo. Sí, sí. Muchas gracias, Jorge, por anotar esa parte. Más ejercicios, digamos, de aplicación de Pitágoras, porque pues son relativamente sencillos. Entonces, no sé si te parece y entremos ya a definir en el triángulo rectángulo cuáles son las relaciones, esas razones trigonométricas. Perfecto. Claro que sí. Listo. Bueno. Entonces, como dijo el profe, dentro de un triángulo rectángulo vamos a encontrar algunas razones, las cuales llamamos razones trigonométricas. Las razones como tal son el cociente entre dos de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, aquí tengo este triángulo rectángulo. Esta, de hecho, es una de las aplicaciones más importantes de la trigonometría. El profe mencionó mucho las aplicaciones de este triángulo rectángulo y una de las que más se utiliza es las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque con ellas podemos nosotros encontrar el valor de un ángulo o de uno de los lados del triángulo. En últimas, nos sirven estas razones también para resolver un triángulo. ¿Y en qué consiste resolver un triángulo? Porque en algún momento pueden tener un ejercicio donde les pidan resolver el triángulo. Resolver el triángulo es encontrar el valor de todos los lados y de todos los ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces, estas razones nos van a ayudar muchísimo a eso. Mira que este triángulo que tengo por acá tiene 3 ángulos. Este es el ángulo C, este es el ángulo B, este es el ángulo A. Por supuesto, este es el que mide 90 grados.
Y cada uno de estos ángulos tiene un respectivo lado, o viceversa, cada lado tiene un respectivo ángulo. A este ángulo que está acá, que es el ángulo A, le corresponde este lado, que es el lado A. A este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo B, le corresponde este, que es el lado B. Y a este ángulo, que es el ángulo C, le corresponde este lado, que es el lado C. Los lados generalmente son nombrados con letras minúsculas y los ángulos generalmente son nombrados con letras mayúsculas. Por eso utilicé acá esta notación. Pero no tiene que ser necesariamente así. Mira que Jorge también lo mostró como alfa, beta para los ángulos. O sea que se puede utilizar una notación diferente para indicar los ángulos, incluso los lados también. Caprichosamente en algunos libros los llaman también con letras mayúsculas. Eso es indiferente. Lo importante es que tú tengas claro cómo aplicar esas razones. Ahora, ¿las razones qué son? Son el cociente entre dos de los lados de un triángulo rectángulo. Voy a borrar acá y voy a especificarte entonces cuáles son esas razones. Las razones que ya tú conoces, me imagino que ustedes habrán trabajado mucho en el bachillerato, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas ellas tienen una abreviatura. Para seno es esta, para coseno es esta, tangente es tan, para cotangente, bueno, se utilizan varios, pero una de las más utilizadas es COT, para secante es SEC y para cosecante es CSC. Bueno, aquí en anglosajón o en inglés se utiliza es la palabra sin. Perdón que ahí aparezca esto, pero nosotros podemos trabajarla perfectamente con la letra E acá. No con la I, sino con la E. Bueno, la voy a dejar así para que no moleste la presentación. ¿A qué es igual el seno? Y quiero aclarar que todas estas razones trigonométricas se aplican a ángulos. ¿A qué ángulos? Se aplican a los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Resulta que un triángulo rectángulo tiene dos lados agudos. Aquí los lados agudos son aquellos que sumados al ángulo recto me dan pues ese 180 grados que mencionó Jorge al principio como la propiedad de todo triángulo. Hay un ángulo recto, perdón, vamos a empezar por ahí. En todo triángulo rectángulo hay un ángulo recto y los otros dos siempre son agudos. Ahora, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo que mide menos de 90 grados. O sea que el ángulo B es menor de 90 grados y el ángulo A también es menor de 90 grados. Las razones trigonométricas se aplican a los ángulos agudos, o sea que hay razones trigonométricas para A y habrán razones trigonométricas para B. Yo aquí solamente estoy indicando las razones trigonométricas para A, pero también para B. No coloqué como tal el concepto, lo voy a hacer acá abajito. Permítanme. Para seno, el concepto es que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, permítanme, yo borro por acá. La tangente, y ojo, es de un ángulo, aquí la voy a hallar para A, entonces voy aquí a trabajar seno de A. Coseno de A, se ve un poco maluquito, pero bueno, tangente de A, la tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente es igual
a lo contrario de la tangente, es decir, que si tú te aprendes estas tres, ya las que vienen, cotangente, secante y cosecante, van a hacer lo opuesto a lo anterior. La cotangente viene a ser lo opuesto a la tangente, o sea que aquí será cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es lo contrario al coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el secante será la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de A va a ser igual a lo contrario al seno, ya que es igual seno a cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá será hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno. Entonces, miren, de acuerdo a este concepto, yo voy a mostrarles acá cuáles serían las razones trigonométricas. Para A, por ejemplo, este es A. ¿Cuál es el cateto opuesto a A? Es este cateto que tengo enfrente al ángulo. Este es el cateto opuesto a A. O sea que el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, será A sobre la hipotenusa, que es C. Esta es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. El cateto adyacente siempre es uno de los lados que forma el ángulo. Aquí el ángulo A, miren dónde está, y el cateto adyacente es uno de los catetos que forma el ángulo. Entonces, cateto opuesto, A sobre hipotenusa, C. ¿A qué es igual coseno? El coseno es igual al cateto adyacente, el cateto adyacente en este caso es B, sobre la hipotenusa que es C. La tangente es cateto opuesto, miren el cateto opuesto acá, A sobre el cateto adyacente, que es B. La cotangente es lo contrario a la tangente, cateto adyacente, B, sobre cateto opuesto a secante, ya lo mencionamos por acá, es hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces la secante, hipotenusa C, sobre cateto adyacente, que es igual a B. Y la cosecante, dijimos que era hipotenusa sobre cateto opuesto, la hipotenusa aquí es C y el cateto opuesto sería A. Listo, esas son las razones, yo creo que las estoy recordando, igual ustedes las vieron seguramente en el bachillerato. Voy a hacer un ejercicio de aplicación para que ustedes entiendan o recuerden más bien de qué manera se aplican esas razones trigonométricas. Lilian. Sí, dime. Me regalas un minuto, que es que me hiciste acordar cuando hablabas del bachillerato. Entonces yo me acuerdo que a mí me parecía muy complejo. Yo digo, hijo de madre, ¿cómo hace uno para aprenderse esa vaina de memoria? ¡Qué pereza!, ¿cierto? Entonces, si me permites un momentico, te robo el dominio de la pantalla y les doy a los estudiantes, digamos, un tipcito que yo me acuerdo que me parecía o me sirvió mucho en su momento. No sé, voy a permitir dos minuticos nomás, no me demoro, Gillian. No te preocupes. Ok, vamos a poner en este triángulo, miren, aquí hay un triángulo rectángulo. Lo primero que me pareció muy importante que la profe resaltó es que nosotros no podemos suponer nada. Siempre nos tienen que decir que este triángulo es rectángulo o nos tienen que señalar que hay un ángulo recto. ¿Listo? Entonces vamos a coger un angulito. Yo no sé, voy a coger este alfa, ¿cierto? Este angulito. Y vamos a calcularle las relaciones o las razones trigonométricas a alfa. Entonces lo primero que tenemos que identificar es cuál es el cateto opuesto al ángulo para el cual yo estoy buscando las relaciones trigonométricas. Entonces en este caso voy a decir que el cateto opuesto es este que hay aquí al frente. Por tanto, este para alfa, repito, es el opuesto. Y por tanto el otro es el adyacente. Vamos a ponerle valores a esto. Vamos a suponer que, no sé, esto valga 1 y que esto valga 3 ahorita, o valga 2. Ahorita lo hacemos. Entonces, digamos, la mnemotecnia es la siguiente. Ya todos sabemos lo que la profe nos explicó. Son 6 funciones trigonométricas. La primera se llama seno, que existe para ángulos. Yo no puedo poner seno solito. Siempre tengo que ponerle el ángulo.
existe el coseno para el ángulo, existe la tangente para el ángulo, existe la cotangente para el ángulo, existe la secante para el ángulo y existe la cosecante para el ángulo. Ella nos dijo ahorita que todas son fracciones, son divisiones, son razones, ¿cierto? Todas son fracciones, desde el seno hasta la cosecante son fracciones. Y entonces la mejor fórmula o la mejor forma de que yo aprendí a memorizar esto es algo que tomamos todos, que es la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces uno empieza Co-K-H-H y me devuelvo. Co-K-K-H-H. Entonces ahí ya me queda que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y que la secante es de la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y esto me permite a mí, de pronto, no tenerme que aprender nada de memoria. Yo particularmente soy muy enemigo de la memoria, Gillian. Entonces me aprendí esa vaina así. Entonces supónganse, digamos que, no sé, ayúdame, Gillian, con unos valores que se satisfagan la condición. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, ¿cómo es que tú podías? No, eso que tienes ahí un medio y puedes tener... Pero para que nos dé exacto con la hipotenusa, digamos que vamos a poner... Ok, 4, 3... Espérate, entonces supongamos que 4, 3 y 5. Valga 5. Este cateto valga, no sé, 3. Y este cateto valga 4. Entonces aquí ya mira que es muy fácil si nos van a pedir, por ejemplo, las funciones o las razones trigonométricas de alfa, ¿cuáles serían? Entonces, cateto opuesto a alfa, 3, dividido la hipotenusa. Cateto adyacente a alfa, o sea, 4, dividido la hipotenusa. Cateto opuesto a alfa, o sea, 3, dividido el cateto adyacente, o sea, 4. Y aquí, como la profe nos dijo, o empezamos a invertir o simplemente seguimos aplicando. Cateto adyacente, 4, sobre el cateto opuesto, 3, hipotenusa 5 sobre el cateto adyacente, ojo, a alfa 4. Y por último, la hipotenusa 5 sobre cateto opuesto a alfa, que es el 3. Algo importante, chicos, ella nos dijo que las relaciones trigonométricas existen. Ay, aquí yo que no sé qué dice ya. ¿Sí ves? Las relaciones trigonométricas existen para ángulos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya no vamos a coger a alfa, voy a cambiar el color para que cambiemos entonces y pintemos con otro color y lo diferenciamos. Vamos a coger las relaciones trigonométricas de beta, pero son las mismas definición. De nuevo, seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Son exactamente las mismas, vean, las mismas divisiones, eso no cambia, por eso era algo muy mnemotécnico. O sea, de nuevo es Co-K-O-K-H-H y me devuelvo Co-K-O-K-H-H. Ahí ya lo que tenemos que entrar a definir, Gillian y compañeros, es cuál es el cateto opuesto a beta y cuál es el adyacente, porque a beta, mire, voy a trazar la línea, el cateto opuesto será este ya, este es el opuesto, mientras que el adyacente a beta será este de aquí. Entonces empecemos, ¿cuál es el seno de beta? Cateto opuesto a beta, ¿cuál es? Ah, profe, ya es 4, listo, entonces 4 sobre la hipotenusa, que es 5, 4 quintos, el adyacente sería 3 sobre la hipotenusa, que es 5, y así sucesivamente. Yo creo que en esa forma yo me los aprendí en su momento y me dio como buen resultado. Gillian, qué pena, ya no la interrumpo. Tranquilo, no, por el contrario, me pareció muy interesante que agregaras eso, porque para los muchachos presenta mucha dificultad esa memorización. Entonces, creo que es un buen truquito
Quizás uno como profe que está tan familiarizado con esos conceptos no necesita de esos truquitos, siempre lo memoriza, pero porque constantemente está dando estos temas, sin embargo ellos esos ticsitos los necesitan y son de mucha utilidad. Así que por el contrario agradezco que lo hayas mencionado. Quizás no lo mencioné porque efectivamente no los utilizo y a veces se me olvidan, ¿cierto? Ya conocía como tal esa y de hecho hay otras. Sí. Hay otras, sí. Los muchachos, cada vez que doy en la presencialidad, siempre dicen, profe, yo tengo otra, se la puedo mostrar. Y entonces ellos comparten y algunos se quedan con uno y otros con otra. Me parece muy valioso tu aporte, muchas gracias. Espera, bueno, voy ahora, ¿ves? A compartir ya. Ya tengo que volver a compartir. Listo. ¿Ahí lo estoy compartiendo o no? Jorge, ¿estoy compartiendo? Sí, sí, estás compartiendo ya en este momento. ¿Ves qué pasa aquí? Me deja... No sé si estás escuchando que me está saliendo algo, pero no sé por qué dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un minutico a ver qué es lo que pasa. Compartir nuevamente. Ve, no me deja. ¿Por qué no me deja? Espera un momento. Dale, escape y... ¿Escape? Sí. ¿Pero qué será? Esto no es. No, cancelar. ¿Qué pasó aquí? Voy otra vez a intentarlo. Pero no me deja. Es que no me deja mover la presentación. Trato de moverla y no me permite. ¿Tú de pronto estás también presentando? No, para nada. No. Pero espérate, yo verifico porque si es que... Ah, ya, debe ser acá. Dice mantener sus anotaciones. Es que me estaba como sacando. Ya entendí. Me estaba como sacando. Había un cuadro de diálogo y no lo veía. Bueno, ya Jorge se adelantó un poquito a explicar esta parte, muchachos. Sin embargo, vamos a presentar. Sin embargo, voy también a ilustrar con este ejercicio cómo sería la aplicación de esas razones trigonométricas. Recordemos que él utilizó el truquito para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? De un ángulo. Aquí nos piden, por ejemplo, encontrar los valores de las 6 razones trigonométricas para el ángulo agudo de un triángulo rectángulo, con ángulo recto en C, o sea que este ángulo mide 90 grados, cuando A es igual a 1 y C es igual a raíz de 5. Aquí nos dicen cuánto es A. Este que tengo aquí es A. Nos dicen que A es igual a 1 y que C, que es este, C es igual a raíz de 5. Nos piden encontrar entonces todas las razones trigonométricas. Y ustedes acabaron de observar que para encontrar las razones trigonométricas de uno de los ángulos necesitamos todos los lados del triángulo. O sea que primero necesito encontrar a B. No lo tengo, necesito encontrarlo. Y luego utilizar todos estos valores para hallar las razones trigonométricas. Yo aquí voy a elegir uno de los ángulos agudos. Voy a elegir, por ejemplo, B. Y voy a encontrar las razones trigonométricas para B. O sea, seno de B, coseno de B, tangente de B, cotangente de B, secante de B y cosecante de B. Como dijo Jorge, estas todas son razones y las vamos a encontrar con ese truquito que él mencionó,
que serían, quiero aquí hacer una subdivisión, coca, ¿cierto, Jorge? Sí, coca, 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 HH. HH. Y me devuelvo. Me devuelvo. Coca, coca, HH. Y ahí tengo todo, ¿cierto? Entonces, observen que vamos a necesitar tanto los catetos como la hipotenusa. ¿Qué nos hace falta en este ejercicio? Nos hace falta el valor de la de uno de los catetos. Nos hace falta el valor de B. Entonces, yo por acá, antes de empezar a reemplazar, voy a encontrar el valor de esa B. Y para eso, pues voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Primero, ojo, vamos a encontrar el valor de B porque lo necesitamos. ¿B sería qué? B sería el cateto opuesto del ángulo B. Y este valor de A sería el cateto adyacente, ¿cierto? El otro sería el cateto adyacente, así como lo estaba mencionando Jorge también. Entonces yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué tenemos? Tenemos que este lado es igual a 1. Este lado vale 1, que este lado vale raíz de 5. Raíz de 5. Ah, lo estoy colocando mal. Bueno, aquí se están agregando unas líneas, espero que no las tengan en cuenta. Este lado vale 1, este lado vale raíz de 5 y nos hace falta B, que sería el cateto opuesto. Es más, aquí lo voy a señalar enseguida como el cateto opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? O sea, cateto, aquí sería cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces, voy a reemplazar la hipotenusa raíz de 5 al cuadrado. El cateto adyacente es 1 al cuadrado más el cateto opuesto, que es el que no conocemos, al cuadrado. Lo voy a dejar así indicado. La raíz de 5 al cuadrado me da 5. 1 al cuadrado es igual a 1. Y voy a despejar entonces el cateto opuesto. Este 5 lo paso a restar. Y luego esto, bueno, esto me da 4. Por lo tanto, el cateto opuesto será igual a la raíz de 4. Recuerden que para quitar este 2 de acá, sacamos raíz cuadrada de este lado. Entonces la raíz cuadrada es igual a 2. Entonces ya tenemos que el cateto opuesto es igual a 2. Ya voy a borrar esto de acá porque ya lo tenemos. Esto es igual a 2. Tengo el cateto adyacente, que es igual a 1. Y tengo la hipotenusa, que es raíz de 5. Recuerden, vamos a hallar las razones trigonométricas para este ángulo B. B. No lo logro colocar bien. Bueno, ahí está. Este es el ángulo B. Cateto opuesto es este, cateto adyacente y la hipotenusa. Y reemplazo. ¿Cuál es el cateto opuesto? 2 sobre la hipotenusa. Sería raíz de 5. O sea que el seno es igual a 2 raíz de 5. El coseno. El coseno es el cateto adyacente, que miren es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 5. El cateto para tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto es 2. El cateto opuesto es 2 sobre el cateto adyacente, que es 1. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es 1 sobre el cateto opuesto, que es 2. La secante es hipotenusa, que es raíz de 5, sobre cateto adyacente, que es 1.
Y la cosecante es hipotenusa, que es raíz de 5, sobre cateto opuesto, que es igual a 2. Esas serían entonces las razones trigonométricas. Vamos aquí a... Bueno, no sé, Jorge, si nos da para un ejercicio más. Yo tengo aquí un ejercicio ya como de aplicación. Eso te iba a decir, que hiciéramos un ejercicio de, digamos, de aplicación del tema de las razones y ya finalizamos ahí, porque ya hoy nos pasamos bastante. Sí, sí, nos pasamos bastante, correcto. Bueno, entonces, fíjense que para las razones, lo fundamental es que tengamos todos los lados del triángulo, ¿cierto? Y si tenemos dos lados del triángulo, pues podemos encontrar el otro lado aplicando Pitágoras y así encontraríamos las razones. Ahora, lo más importante de este tema es la aplicación, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio, es un ejercicio práctico. Yo por acá les tenía un problemita, puede que resolvamos el problema mejor. Exacto, eso te iba a decir, que resolvamos un problemita para que ellos contextualicen, digamos, cómo puede denunciarse. Ok, listo. Bueno, entonces, por acá el ejercicio nos dice, desde un faro de 3.5 metros, el faro está por acá, ¿sí? De 3.5 metros de altura, aquí de pronto no se alcanza a ver, pero esto es 3.5 metros de altura, se observa un barco, o sea, desde este punto se observa este barco con un ángulo de depresión de 30 grados. De pronto no ampliamos mucho la información sobre ángulos de depresión. Ángulos de depresión y de elevación es un concepto que se mezcla mucho con este tema. Esos ángulos son los que se forman con una línea visual y una horizontal imaginaria. Es decir, la persona está en el faro, digamos, y observa el barco. ¿Sí? Este es el barquito que tenemos allá. Y observa el barco, esta sería la línea visual. Y hay una línea horizontal imaginaria que es paralela al piso. El piso, digamos, bueno, en este caso sería el mar. Sería esta línea horizontal sería paralela al mar o al río, digamos, en este caso. Y el ángulo que se forma aquí es ese ángulo de depresión. Hablamos de ángulos de depresión. Si la línea visual, digamos, que está abajo, es decir, el observador está por encima, y sería de elevación, si por el contrario, el observador está aquí y mira hacia arriba, aquí está la línea visual. Bueno, pero no me voy a detener en eso. Yo tenía, de hecho, por acá, si me permiten, miren, estos serían los ángulos de elevación y de depresión. Si aquí está la persona y mira hacia arriba, esta sería la línea, no sé si lo estoy señalando, es mejor que sí, lo... Sí, está bien. Esta sería la línea visual y esta sería la línea horizontal imaginaria. Si el objeto está por acá, entonces este ángulo es de elevación. Y si la persona está acá y el objeto está acá abajo, y esta es mi línea horizontal imaginaria y esta es mi línea visual, entonces el ángulo que se forma aquí es de depresión. Lo que tenemos en el ejercicio anterior es un ángulo de depresión, ¿de cuánto? De 30 grados. Entonces el ejercicio nos dice, desde un faro de 3.5 metros de altura, se observa un barco con un ángulo de depresión de 30 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia del faro se encuentra el barco? Esa distancia la medimos horizontalmente, la distancia que hay desde el faro hasta el barco. Esa distancia aquí yo la he llamado X y es una distancia que debemos tomar horizontal. ¿Qué datos tenemos en el ejercicio entonces? Tenemos que la altura del faro es 3.5 metros. Miren, se me había olvidado mencionar que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Podemos observar que esta línea visual sería la hipotenusa del triángulo, que la altura del faro sería uno de los catetos del triángulo y esta distancia, que es la que nos piden calcular del faro al barco, sería otro de los catetos del triángulo. Este que se forma aquí es un ángulo recto, teniendo en cuenta que esta es la altura del faro y esa altura siempre se mide de forma perpendicular al piso, o sea que aquí se me está formando un ángulo de 90 grados. Entonces lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, donde esto es 90, este es uno de los
helados de los catetos, el otro es este. Ay. Me sacó, perdón. El otro es este, que este es el valor de X. Este es el otro cateto. Y bueno, ¿qué hacemos con este angulito? Resulta que el profe por allá, cuando estaba hablando de las aplicaciones de los triángulos, mencionó que si tenemos dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos que se forman de esta manera, lados opuestos a la transversal, se llaman alternos internos. Este angulito que tenemos aquí es alterno interno con este que tenemos acá. ¿Ya? O sea que, miren, esta sería una de las rectas paralelas y esta sería la otra. O sea que aquí esta sería mi transversal y este ángulo con este otro serían alternos internos. Y los ángulos alternos internos tienen la característica de que son iguales. O sea que este ángulo que tengo aquí mide 30 grados también. Ahora, también podría... disculpa, iba a mencionar que este también valía 60. ¿Qué ibas a decir? No, exactamente eso, que también hay necesidad de utilizar el concepto de alternos internos entre paralelas. Este angulito de aquí, este de aquí, calcular, porque estos dos ángulos, el de 30 con el interno, pues van a sumar 90. Entonces, sé que ese de ahí vale 60 y por tanto el otro tendría que valer 30, por cumpliendo con la propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180. Es 180, sí, sí. Eso también lo iba de hecho a mencionar también. Puede ser haciendo esta relación que este vale 30 por alternos internos o puede ser porque aquí se forma un ángulo recto y estos dos serían entonces complementarios. Es decir, la suma de este que vale 30 con este me debe dar 90. ¿Y cuánto le falta 30 para hacer 90? 60. Entonces este vale 60. Y si este vale 60, ¿cuánto vale este ángulo? 30. Ahora, perfectamente podríamos trabajar o con 60 o con 30, con cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con el ángulo 30. Y bueno, para hacer la aplicación de las razones trigonométricas, me voy a traer los datos para acá. Tengo este ángulo que es de 90 y tengo este valor de X. ¿Qué debemos considerar aquí? Debemos considerar qué conocemos y qué desconocemos, y buscar una razón trigonométrica que relacione lo conocido con lo desconocido. ¿Qué conocemos? Conocemos el ángulo de 30 grados y su cateto opuesto, porque obviamente este que está enfrente sería el cateto opuesto. ¿Y qué más conocemos? ¿Y qué más datos tenemos? No, solamente 30 y el cateto opuesto, pero tenemos que relacionar esos datos con el desconocido. ¿Y cuál desconocemos? Desconocemos este otro cateto, que sería el cateto adyacente para 30 grados. Entonces, busco una razón trigonométrica que me relacione lo conocido con lo desconocido. ¿Qué tendría que relacionar aquí? El cateto opuesto, el cateto adyacente y un ángulo. ¿Y cuál de las razones trigonométricas me sirve? Una que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es esa razón? O tangente o cotangente. ¿Por qué? Porque tangente, yo borro esta línea, tangente es, nada que hacer, tangente en este caso de 30 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o puedo trabajar con cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, la recomendación es que trabajemos solamente con las tres razones trigonométricas iniciales. ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente. ¿Y por qué razón la recomendación o la sugerencia es trabajar con ellas? Porque son razones trigonométricas que encuentras en la calculadora. Entonces yo, por ejemplo, descartaría esta opción y me quedaría con tangente. Porque la tangente de un ángulo la puedo hallar a partir del uso de la calculadora. Entonces voy a utilizar tangente y voy a reemplazar. ¿Cuál es el cateto opuesto? Lo voy a reemplazar, de hecho, bueno, lo iba a hacer de manera directa, pero mejor lo hago por acá. ¿El cateto opuesto cuál es? 3,5. Y el cateto adyacente es, lo hemos llamado X, mírenlo aquí. Entonces, ya tengo una ecuación
que resultó a partir de la aplicación de las razones trigonométricas. O sea que las razones trigonométricas te van a llevar a la aplicación de ecuaciones también, y en esas ecuaciones, ¿qué debemos hacer? Encontrar el valor de una de las incógnitas. ¿Cuál es mi incógnita aquí? La X. ¿Y qué representa la X? La distancia que hay del faro al barco. Entonces, voy a despejar la X. ¿Y cómo despejo esa X? Vamos a borrar esto aquí para no saturar esta imagen. Ya está bastante cargadita. ¿Aquí cómo despejo la X? Pues esta X la puedo pasar acá a multiplicar y de paso inmediatamente paso la tangente de 30 a dividir. Entonces, me quedaría que X es igual a 3,5 sobre la tangente de 30. Y todo eso lo puedo hacer inmediatamente en la calculadora o lo hago paso a paso. ¿Cuánto es la tangente de 30? Debo sacarle en la calculadora. Para eso debo tener siempre presente que la calculadora tiene varios modos de trabajar los ángulos. Si lo vas a trabajar en grados, debe estar en modo de grados, te va a aparecer de hecho en la parte superior de la pantalla de la calculadora una D. Entonces tú lo configuras de tal manera que puedas calcular la tangente de 30 con el uso correcto de la calculadora, o sea, debes configurarla previamente. Gillian, es importante recordarle a los estudiantes que en las calculadoras, eventualmente el sistema de medición de ángulos por lo general viene en el sistema hexadecimal, es decir, con gradientes. Y aparece en ese caso, cuando a ustedes les aparezca una G o una GRA, no es grados, ojo, no es grados, eso es gradientes. Entonces se tiene que buscar que su calculadora esté en el sistema sexagesimal, es decir, que mida en grados, y para eso debe aparecer una D de dedo o una DEG. ¿Listo? Así como está diciendo el profe, ¿cierto? Aquí se medirían grados, y lo que está diciendo él es que se confunde mucho con GR, que aparece aquí, GRA, ¿cierto? GRA o G, en algunas aparece GRA o en otras... O solamente la G, sí, ajá, sí, sí. Y eso no son grados, son gradientes. Ojo, pilas con eso. Ese es un concepto que no estamos viendo acá. Exacto. Y la otra es que si está en radianes... Exactamente. Ah, bueno, espérense. Aparecerá una R o una RAD, que es el sistema cíclico, que tampoco estamos viendo aquí. Bueno, casi que no me lo deja escribir, pero aparece aquí generalmente una R. Bueno, ya no fue. Tranquila. Vamos a dejarlo así porque no me lo deja escribir allá en la parte superior de la pantalla. Entonces, la tangente de 30, vamos a buscarla. Punto 58. Eso, muchas gracias, Jorge. Entonces, al final, el valor de X sería 3,5 entre 0,58. ¿Cuánto nos da eso? Espérate que... No, ya lo tengo aquí. 6,03. Sí, ya tengo una calculadora aquí al lado. 6,03. Ahora, ¿esas unidades son qué? Son las unidades que en este caso tenga la altura del faro. El faro nos lo dieron en metros, entonces acá la distancia X también queda en metros. Entonces sería 6, no lo puedo ni copiar, está muy abajo. Sí, está ya muy abajo. Ah, bueno, no me dejó. Igual es 0.03, no te preocupes. Ahí está, ahí se ve, sí. No alcancé a colocar la M, no me la... Ahí está, medio. Casi que no me la deja copiar. Entonces, la distancia que hay del faro al barco, es 0.03 metros. Miren que... Siempre lo que hay que tener pendiente es relacionar, como les dije, lo conocido con lo desconocido a través de una razón trigonométrica. Acá relacionamos el cateto opuesto, que era el dato conocido, con el cateto adyacente, que era el dato desconocido. Y por supuesto, debe estar involucrado uno de los ángulos agudos del triángulo. En este caso, teníamos el ángulo de 30 grados, pero también... podíamos haber trabajado con 60 e íbamos a llegar al mismo resultado. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí, Jorge.
Claro que sí. Entendimos bastante. Y sí, estuvo bastante tema hoy. Yo no sé, Gillian, yo soy partidario de premiar las buenas acciones. Ay, pienso, sí, genial, genial. Sí, a mí me encanta que, también. Que los estudiantes que nos acompañaron durante toda la sesión de hoy se merecen un estímulo. No sé si tú consideres eso. Estoy de acuerdo, sí. Y quedaron muy poquitos. En este momento sí. Hay 7. No, espérate que te voy a mostrar quiénes están aquí. En este momento están los siguientes estudiantes. Adriana Perfecto. Estrada, Carolina Cuartas, Cristian, Laura Vanessa, Lex Tangarife, Lucidia y Johanna Willis. En este momento Perfecto. Están ellos. Entonces, ¿qué estímulo les damos, Gillian? Uy, yo creo que debe ser a través de una nota, ¿no? Bueno, dime cuál. Bueno, en este caso no se me ocurre mucho en qué podamos favorecerlo, pero puede ser, no sé, un 0.5 en el parcial final o en las actividades que tengamos, o un 5 en una nota que computemos con otras. Eso, dígale, pongámosle un 5 en una de las 3 notas de la última unidad. Ah, perfecto. ¿En cuál? Muchachos, ¿ustedes qué? ¿En cuál dicen? ¿En alguna de las 3 notas? ¿En cuál se las ponemos? Profe, en la final, claro. ¿En la final? No, pero es que la final tiene varias notas. ¿Cuál de ellas? Sí, porque son tres notas. ¿En cuál? ¿En el parcial, en el examen de senos, en el examen de cosenos o en el examen final? ¿En el final? No les recomiendo. ¿Cierto, Gillian? El final es muy fácil. El final es súper fácil, sí. Sí, en cambio, yo... El final es como de selección múltiple, ¿no? Sí, es de selección múltiple. En cambio, la de senos y cosenos, no. Yo les voy a sugerir, vean, quedan con 5 en el examen de la ley de cosenos. Y punto. Ah, bueno, profe, cualquier ayudita sirve, eso sirve. Sí, igual. Cualquiera. No, gracias. Es un estímulo. Estuvieron toda la clase aquí. Esta clase estuvo larguita. Lucidia no me aparece aquí. Lucidia. Bueno, pero ella está reclamando su 5. Ahí está Lucidia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la estimó? Sí, sí está, sí está. Ah, listo, chicos. Bueno, un abrazo para todos. Gillian, mi Dios le pague. A ti, Jorge, por apoyar tanto. Muchas gracias. No, pues, un abrazo, chicos. Nos vemos. Juiciosos. Profe, muchas chao. Gracias. Chao, feliz noche. Dios les pague. Chao, gracias. Profe. Gracias. Que estén a ustedes bien. También. Dios les bendiga. Que estén bien. Chao. Gracias.